Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Longhorn, clase... Según esto es clase Voyager, pero la verdad es... La verdad parece un clase líder. La verdad está muy, muy grandote. Tanto que me dio risa cuando lo vi. Parecía que estaba agarrando un carro de Fisher-Price. Las llantotas grandototas, todo muy toscote, muy grande. Pero pues muy padre, la verdad. No tiene muchos detalles de pintura, pero pues ahí resaltan dos que tres detalles. Aquí enfrente, pues ahí lo podemos ver. No tiene casi nada. Y pues nada más. Vamos a poner por acá al Longhorn para que deje uno, para que se den una idea de lo grande que está este cuate. La verdad es que es chistoso tener un gigantón como este en la colección, pero pues es entendible porque tiene muchas partes que van a servir para combinarlo, y tiene que ser así de, o sea, de, ¿cómo se llama? De fuerte, digámoslo así, para sostener a todos los miembros. Y pues vamos a transformarlo de una vez. Vamos a levantar aquí la toma. Lo primero que voy a hacer es separar aquí los brazos. De aquí voy a levantar esto, aunque no sea lo primero que se debe hacer. Ahí está. De aquí voy a bajar, bueno, voy a separar lo que forman los pies de esta manera, a las de acá. Los brazos los voy a separar y a subir así. Pueden quedar hasta ahí. Ahora todo el torso lo vamos a girar de esta manera. Aquí vamos a... La cabeza la podemos sacar después. Ahí está. Aunque la podemos dejar ahí. Bajamos el pecho. Metemos ahí este seguro. Listo. Bajamos aquí y presionamos acá atrás en un poste que tiene. Ahí está. Y ya quedó transformado. Esto los podría subir, tal vez no lo he checado. A ver. Sí, se pueden quedar ahí arriba. Ahí está. Para que no estorben tanto. Bueno, ni siquiera estorban. Pueden o no quedar estas cosas arriba. Bueno, ahí está. Muy cuadradote, ni siquiera parece que tenga forma. Se ve chistoso. Pues ahí se pueden dar cuenta que tiene muy buenos detalles. Todo lo que no es verde ni lo que es morado es pintura. Y se ve muy padre. Bueno, esto creo que sí es... Sí es plástico negro. Me les aseguro eso. No, no es plástico negro, parece que sí está pintado. Bueno, ahí está. Bueno, esto sí es plástico negro, el de arriba. Está bastante grande, déjenme lo hago hacia atrás. Y pues vamos a checarlo, ¿no? Puede mover, girar los brazos, levantarlos un poquito solamente. No tiene articulación en el codo o el antebrazo. Solamente los puede... Ni siquiera los puede meter un poquito, nada más hacer eso. Y pues suben, pero es por parte de la transformación, en modo combinado. Las piernas, pues las puede hacer hacia adelante, puede girarlas, bueno, mover las rodillas, algo que sí sorprende un poquito. Pero básicamente estas son articulaciones de Devastator. Uy, están
y están las articulaciones bastante rígidas, lo cual es muy, muy bueno. Los pies, pues los puede mover un poquito. Es parte de la transformación, pero los puede apoyar ahí para que estén bien apoyados en el suelo. La cabeza solamente la puede girar. No se siente que esté en un ball joint. Y tiene muy buena pinta. Esta arma creo que sí es de él, porque está grandote. Y pues el arma grande, vamos a pensar que es de él. Vamos a dejar ahí. Pues la puedes sostener decentemente. Y vamos a compararlo con el G1 de una vez. Ahí está. Así de pequeñín se ve este cuate al lado de este Bone Crusher. Ya se dieron cuenta que está muy, muy grande. Y pues para que se den una idea de lo grandote que se ve, vamos a ponerlo al lado de este Jetfire. Y pues se puede decir que es un Leader Class chaparrito, porque la verdad está muy grande. Ya lo pondré en comparación con sus amigos del equipo Constructicon. Bueno, están bastante buenas estas figuras. Las voy a recomendar. Creo que son una buena inversión, una buena compra, como quieran verlo. Y yo estoy bastante feliz con estos cuates. Y aquí estoy viendo que se le cayó un pedacito de plástico verde. No sé de dónde será, pero pues es parte, ¿no?, del desgaste de las figuras que están nuevas. Pues ahí lo tenemos. Esta cintura se la roba Devastator, pero pues ahí está. Amigos, amigas, gracias. Este es Long Haul de Transformers Combiner Wars. Y se me está olvidando hacerle su toma de cerca para que lo aprecien. Ahí se ve el molde de la cara, que es bastante sencillo, pero pues es bastante parecido a la serie. Cosa que es bastante molesto estarme oyendo decir bastante, ¿verdad? Es muy bueno ver que son muy, muy, muy parecidos a los de las caricaturas que vimos cuando chamacos. Bueno, ahora sí, me voy. Gracias. Este fue Long Haul. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.